Sí, yo solo quiero plantear que este ejercicio es parte de un programa permanente de trabajo con el cual SENAPRED normalmente está realizando distintas actividades para fortalecer la preparación comunitaria, un programa que se llama Chile Preparado. En este marco, entonces, este ejercicio se encontraba planificado desde hace ya tiempo y por lo mismo se va a realizar entonces el día 12 de diciembre, a contar de las 11 de la mañana, enfocado a algunos grupos prioritarios de la comuna, pero donde es importante destacar que todos quienes quieran participar están indudablemente invitados a poderlo realizar. Mire, yo quiero agradecer al delegado y a la directora de SENAPRED que han escuchado a los alcaldes de la zona lacustre, a las organizaciones vivas también y a este diputado para tener una reunión para evaluar el simulacro que se iba a hacer el día 12. Y evaluar no significa terminarlo, sino que hacerlo con los colegios, ¿cierto? Y con las instituciones públicas. Y los privados que quieran participar están invitados a hacerlo. Y lo que queremos es que haya una conciencia de que el turismo en la zona lacustre está garantizado y está la gente preparada que vive ahí ante eventuales ciertos desastres que podrían provocar el volcán. Así que estamos contentos de poder llevarnos esta noticia, digamos, de que va a ser hecho por parte de SENAPRED este simulacro orientado hacia los colegios, orientado hacia las fuerzas que trabajan en el servicio público y la ciudadanía que quiera participar, bienvenida. Y los empresarios, bienvenidos. Ojalá pudieran hacerlo también. Como siempre lo dijimos, lo importante en este tipo de actividades de prevención es, por un lado, tener el equilibrio de la prevención necesaria y obligatoria, y por otro lado, también cumplir con las expectativas que tienen muchos de los gremios y la población de la comuna de Pucón y de Villarrica, que están también representadas por su alcalde, en relación a poder responder a aprensiones que tenían con este simulacro, sobre todo en esta fecha que empieza la temporada de verano, que es cuando se generan las reservaciones del turismo y se genera también oportunidades para el comercio en ambas comunas, en tiempos donde ha estado difícil. Entonces, la idea era de hacer una reunión con SENAPRED en conjunto, ¿cierto?, con la Corporación de Servicios Turísticos y también con los parlamentarios, en particular el diputado Mellado, que nos pidió la audiencia, para poder responder a esas aprehensiones. Y eso es lo que hicimos hoy día, es por eso que se va a hacer el simulacro, pero acotado, como lo señaló la directora de SENAPRED, a las personas que quieran participar y obviamente a los estamentos públicos. Sí, la verdad es que estamos muy conformes. Creo que estoy especialmente feliz de poder haber hecho este trabajo público-privado que ha dado muy buenos resultados. Por un lado, vamos a avanzar en lo que es la seguridad de la comuna, en lo que es prepararnos para eventuales situaciones de carácter volcánico, pero también, por otro lado, resguardando nuestro turismo y toda la alta temporada que ya está a puertas en estos días. Por lo tanto, vamos a llegar a un punto intermedio en que vamos a tener un ejercicio que va a ser un poco más acotado, que va a estar circunscrito a la parte de los colegios, a la parte pública, y se invita a la comunidad a participar de este ejercicio para así estar más preparados que nunca y poder recibir a nuestros turistas de la mejor manera. Somos un canal informativo que te acompaña a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A toda hora, información, entretención, deportes, música y mucho más.
te mantiene al tanto de los eventos más relevantes e importantes a nivel local, nacional e internacional. Suscríbete e infórmate. Play Noticias, tu canal.